Nombre de Dios y de la Patria, se da inicio a la sesión de la Comisión de Economía de este martes 30 de agosto del año 2022. La tabla es para poder escuchar a nuestros invitados, tanto de la Contraloría General de la República, de Espacio Público, el Observatorio Fiscal, profesor y doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, don José Luis Lara, y también en el segundo punto, si es que se logra conectar, el gestor de negocios, señor Mauricio Caranza de Ocamac. ¿Hay cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente. Corresponde informar sobre oficios del Ministerio de Transporte y del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, respondiendo a un oficio enviado por la Comisión de Economía relacionado con la presentación de la Asociación de Molineros del Centro y Sur respecto a la situación actual de la cadena trigo-harina-pan, en especial aquella parte referida a la logística de puertos con situaciones diferenciadas a lo largo de Chile, Arica, Coquimbo, Bahía de Concepción y Coronel, Puerto Montt y de la zona central, Santiago, San Antonio y Ventanas. Otro oficio de la directora de Chile Compra, señora Tania Perich, en respuesta de otro oficio de la Comisión de Economía, en el marco del estudio del proyecto de ley sobre modernización de la ley 19.886 sobre compras públicas, en el que remite las recomendaciones sobre trato directo a las que aludió en la sesión del 9 de agosto pasado, así como la directiva que contiene recomendaciones para la utilización del trato directo en casos de emergencia con motivo de la pandemia del COVID-19. Hay un reporte de la unidad de vinculación ciudadana remitido por el jefe, su jefe, el señor Rodrigo Suazo, sobre el proyecto de ley Boletín 14.011-03, que es el que modifica la ley 20.416 para hacer solidariamente responsable a la empresa principal o dueña de la obra o faena del pago de los bienes entregados o servicios realizados por las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras. Estos documentos se encuentran a disposición de los señores senadores en comisiones sin papel. Eso es todo, señor presidente. Bien, entonces los oficios con copia a los señores senadores y senadoras de la Comisión de Economía. Y en el primer punto, ojalá se le pueda también enviar el oficio a quienes participaron en la comisión en donde se expuso el tema del harina, trigo, pan. A la Asociación de Molineros, para ver si es que ellos hacen alguna observación. Bien, vamos entonces a escuchar y saludar a los miembros de la Contraloría General de la República. No sé si estará el señor Contralor General, don Jorge Bermúdez. Vemos que está ahí la señora jefa de Unidad de Estudios Legislativos, la señora Pamela Buguiño, y la abogada de la Unidad de Estudios Legislativos, señora Catalina Venegas. Se les ofrece la palabra para, obviamente, poder escuchar los comentarios que ustedes tengan de las indicaciones que ha presentado el gobierno en función del proyecto que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentando los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado, boletín número 14.137-05. Se les ofrece la palabra. Señor presidente, el contralor está tratando de ingresar a la sesión, así que si puede comenzar algún otro invitado, y una vez que ingrese ya estamos, él está en condiciones de poder hacer, formular todas las observaciones, las indicaciones que formularon tanto el Ejecutivo como los parlamentarios. Ok, ¿y se encontrará el director de Centro de Estudios, don Alejandro Barros, de Espacio Público? Sí, aquí estoy. Le ofrezco entonces la palabra. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Barros y vengo en representación de Espacio Público. Soy director de Espacio Público. Y tengo una presentación que envié el día de ayer. No sé si estará por ahí disponible, si no la puedo poner yo. ¿Cómo prefieren que proceda? Podemos compartir nosotros, señor Barros. Muchas gracias.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. En esta presentación quiero hacer algunas reflexiones respecto de los cambios de la ley de compras públicas, más en un enfoque desde el punto de vista de la ingeniería, de la operacional y tecnológica, y los impactos que esas modificaciones van a tener en la operación y en el cotidiano del Chile Compra. Hacer un comentario inicial: yo conozco el Chile Compra desde sus inicios, de hecho estuve a cargo de la implementación de la primera plataforma de Chile Compra ahí por los comienzos de los 2000, así que conozco bastante de su trayectoria y me ha tocado trabajar en este tema para organismos internacionales en la región. Entonces, sin más, si pueden avanzar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, lo primero que hay como desafío en estos cambios es poder entender estas dos visiones que se dan habitualmente en este tipo de modificaciones. Por un lado, en el lado derecho de la lámina, lo que se ve es que habitualmente hay un desarrollo de algún tipo de política pública, ya sea que surge desde el propio Estado o del Poder Legislativo o de alguna organización. Y eso finalmente se tiene que traducir en algún servicio. ¿Qué es lo que experimentan finalmente las personas? Y en el caso particular del Chile Compra, es lo que experimentan los usuarios compradores públicos y los proveedores del Estado. Entonces, yo diría que un primer desafío que existe en todas estas modificaciones es cómo conectar, porque muchas veces esa conexión no existe, tenemos políticas públicas muy buenas, pero el servicio el cual operacionaliza esa política pública no es muy bueno. Y finalmente eso es lo que experimentan las personas. Entonces, nos podemos quedar en un desarrollo, como digo, o un diseño de política pública en el cual, en el caso, lo conversamos bastante en la universidad, nosotros hablamos de la falta de vitamina I, y de cómo se puede implementar y qué es lo que finalmente perciben las personas respecto de esa política pública. La siguiente lámina, por favor. En el mundo de la contratación pública hay bastantes análisis tanto a nivel local como internacional. Esta es una gráfica que muestra cómo las distintas modalidades de contratación pública están en función de tres dimensiones: del valor de la contratación, de la complejidad de la misma y del volumen, la cantidad de transacciones o operaciones que voy a hacer. Y en función de esas dimensiones es cuál es el tipo de contratación que yo debiera utilizar. Y hay múltiples alternativas, de hecho no están todas en esta lámina, pero están las licitaciones públicas, las subastas, compras directas, cotizaciones, convenios marcos y otras más, como por ejemplo las subastas inversas. Entonces, lo primero a decir es que la contratación pública tiene una componente desde el punto de vista de cómo se toma la decisión del proceso con el cual voy a hacer esa contratación. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en el pasado hemos incorporado nuevas formas de contratación y se ha abusado de ellas, ¿no? Como el caso de convenios marco, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay un desafío en la medida que se incorporan en la normativa y en el marco jurídico cuáles son las modalidades de contratación. Eso acompaña a un tema de complejidad y de decisión por parte de compradores y proveedores. Siguiente lámina, por favor. ¿Y desde dónde uno debiera tener esta mirada? Desde el valor público, y en su definición con sus tres grandes dimensiones: la provisión de servicios, es decir, cómo generamos servicios más eficientes, de mayor calidad y que aumenten la satisfacción de los ciudadanos, de la dimensión de los impactos sociales que tiene ese diseño, y finalmente desde la dimensión de la confianza y la legitimidad. Son las tres dimensiones que definen el valor público y que debieran ser siempre el telón de fondo para el diseño de una política pública de estas características. Siguiente lámina, por favor. Ahora, probablemente muchos de ustedes ya lo saben, pero es bueno volver a fijar ciertas ideas.
El Chile Compra es el mercado electrónico más grande del país. De hecho, es un 25% más grande que la suma de todo el e-commerce en Chile. En el lado derecho están las cifras de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en que en el año 2021 llegaba a 15 mil millones de dólares. Y en el lado izquierdo de la lámina está el estudio de la economía digital de la Cámara de Comercio de Santiago, que ese mismo año llegaba a 11 mil 900 millones de dólares. Es decir, la suma de todos los e-commerce chilenos llega a, es un 25% menos. Lo digo solo esto para tener claridad respecto del tamaño de, y si bien probablemente uno hace este análisis, si bien las cifras no son públicas, del volumen de transacciones es un poco menor al del comercio, pero en términos de monto transado es claramente mucho mayor que la suma de todos los comercios electrónicos en Chile. Siguiente lámina, por favor. Ahora, los ejes de actualización, y esta es una gráfica que la tomé prestada de una presentación de la cuenta pública del Chile Compra, en el cual identifica seis ejes de actualización de la ley, y me gustaría hacer algunas reflexiones en cada uno de esos ejes. Siguiente lámina, por favor. En el eje de probidad y transparencia, nos parece que es un gran avance que cubra todo el sector público, pero quiero dar una señal de alerta, y esto lo vinculo a lo que ocurrió con la ley de transparencia, porque un argumento que se esgrime frecuentemente está vinculado a la transparencia y al acceso a la información con medidas que se toman para promover eso. Pero lo que muestra la evolución, el gráfico que está ahí, es el índice de confianza del sector público del Latino Barómetro, del año 96, 1996 al año 2020. Y uno lo que ve ahí es que al menos la percepción que hay es una percepción que va disminuyendo. Incluso cuando uno lo mira en momentos que se han aplicado, por ejemplo, desarrollo de ciertas leyes, como las leyes de transparencia, en el caso chileno y en otros países, no afectó demasiado a la percepción de transparencia. ¿Por qué lo digo esto? Porque no necesariamente por el hecho de aplicar ciertos cambios con el argumento de que va a mejorar la percepción de transparencia y la transparencia en sí, eso se va a dar. Al menos no es lo que ha ocurrido en otros ámbitos, como por ejemplo la ley de transparencia o de acceso a la información pública. Siguiente lámina, por favor. El segundo eje es impulso a la participación de MIPYMES. Ahora, aquí yo creo que, si bien uno puede argumentar que es muy razonable que aumente la participación, las dudas que al menos a mí se me generan es cuál debiera ser esa participación, cuál es la métrica de participación deseada, porque si no, es algo que queda un poquito en el aire y siempre puede ser, o sea, hay que ponerse un objetivo al cual uno debiera llegar. Hoy Chile tiene una de las tasas más altas de la región. A mí me ha tocado hacer estudios respecto de participación de pequeña y mediana empresa en otros mercados electrónicos estatales en la región de América Latina para organismos internacionales. Y Chile, si bien ha bajado en el último tiempo, tiene una tasa que es bastante más alta que otros mercados. Y lo otro que también hay que tener en consideración es que en la medida que el tamaño del mercado público aumenta, se reduce la participación y se reduce en ciertas categorías, por ejemplo, obras. La participación hay que entender bien, y por eso lo vinculo con el punto anterior, es cuál debiera ser esa participación deseada en función de las distintas categorías. Los de escritorio es distinta a la participación deseada en el mercado de obras. Y lo otro es que los países que han incorporado cuotas y han asignado cuotas no necesariamente han tenido mejores resultados. Los incentivos en general deben estar dados por reducir las barreras de entrada,
más que en la asignación de cuotas, porque experiencia comparada en países que tienen cuotas no ha mejorado la participación. De hecho, hay países como Estados Unidos que tiene cuotas para las pequeñas y medianas empresas en la contratación federal. Siguiente lámina, por favor. No, ese, ahí sí. Hay otro eje que se llama innovación y eficiente uso de recursos del Estado. Y esto quiero vincularlo con algo que mencioné hace un rato atrás, que si bien es bueno ir incorporando nuevos mecanismos de contratación, hay múltiples mecanismos, hay que ser cuidadoso con ellos porque en el pasado se ha abusado de ciertos mecanismos. Y en particular en Chile se abusó del mecanismo de convenio marco. En administraciones anteriores, por ejemplo, se utilizó convenio marco para el diseño y la construcción de jardines infantiles. Cuando el convenio marco está pensado para contrataciones muy distintas a las que yo acabo de mencionar. Y otro ejemplo de esto, y me salgo del caso de Chile, algunos países que tienen, por ejemplo, la modalidad de contratación en base a subastas inversas, también se ha usado. ¿Y por qué se ha usado? Porque lo que se busca es el precio más bajo. Entonces lo que termina pasando muchas veces en esos mecanismos de subasta inversa, en que finalmente los que terminan compitiendo son los grandes, porque los chicos no pueden competir a esas bajadas de precio. Entonces, cuando uno incorpora nuevos mecanismos, es importante tener presente de cuándo se deben usar y para qué tipo de contratación se usan. Y lo otro, y esto lo vinculo con la operación del día a día, es que en la medida que se incorporan nuevas modalidades de contratación, la complejidad de operación y uso de la plataforma aumenta, y aumenta sustancialmente. Porque aparece la pregunta, bueno, ¿qué mecanismo utilizar en función del bien o servicio que voy a contratar? Y eso no tiene una respuesta obvia en muchas categorías, digamos. Entonces, ahí hay un tema, como digo, de complejidad y operación de uso de la plataforma, pero también de capacitación a los usuarios y el rol que va a tener el Chile Compra respecto de esa pregunta que está planteada ahí. Y por último, en esta área hay que reconocer que el Chile Compra ha hecho un gran avance en el último tiempo en materias de uso de convenios marco. Una vez que hubo este diagnóstico que efectivamente se había abusado los convenios marco, se ha hecho un esfuerzo muy importante y ha habido un costo de aprendizaje muy alto de cómo usarlos, para qué usarlos. Y por lo tanto, dado que esto se produjo con convenios marcos, es importante tener presente que si están apareciendo nuevas modalidades de contratación ahora o en el futuro, tener presente lo que ocurrió cuando se incorporaron los convenios marcos y tomar las precauciones del caso para eso. Siguiente, por favor. Otro de los ejes que están planteados en la modernización es el que se denomina de economía circular. Y aquí quiero levantar un punto de atención que me parece muy relevante. En la modificación se plantea la idea de implementar un mercado de bienes usados o con la lógica, digamos, de economía circular, lo cual sería un mercado paralelo al mercado, digo, que funcionaría en forma paralela al mercado de la contratación pública habitual. Si bien es una iniciativa interesante, yo creo que lo que hay que tener mucho cuidado es que los recursos que están definidos para el desarrollo están totalmente subestimados respecto de lo que significa un mercado de este tamaño. Esta tabla que está aquí la tomé del informe financiero de la Dirección de Presupuestos respecto de la implementación de ese mercado de economía circular, en el cual la Dirección de Presupuestos estima $72,300, $360, para el desarrollo de un mercado que potencialmente es un par de órdenes de magnitud más grande que eso. Entonces, no vaya a ser cosa que, y vuelvo aquí a lo que decía en un principio,
de que, siendo una muy buena idea, no haya cómo implementarla porque los recursos, tanto en tiempo como en recursos financieros, no van a ser ni por mucho suficientes para esa implementación. Siguiente, por favor. En el eje del Tribunal de Contrataciones, yo diría que aquí el punto de atención es de qué manera, cuando uno mira, por ejemplo, el sitio del Tribunal de Contrataciones Públicas, es un sitio que está pensado para que lo usen abogados, conocedores de la ley, y por lo tanto hay una barrera de entrada, tanto en el lenguaje, en el procedimiento, para que lo puedan usar otras personas. Ahora, uno dice, bueno, a lo mejor efectivamente para cierto tipo de contrataciones de gran tamaño, de gran volumen o de mucha complejidad, sí se puede requerir esa experticia. Pero si lo que se quiere reclamar en el tribunal es algo simple, debiera existir la lógica de procedimientos simplificados, y que no requieran o que no tengan estas barreras de entrada, digamos, como digo, de ciertos conocimientos y experticia previa. Yo creo que aquí es interesante mirar lo que ha realizado NIC Chile en el tema de arbitrajes de dominio, porque todo su procedimiento es electrónico y hay también una lógica por etapas y de reducir las barreras de entrada. Entonces, si bien parecen interesantes los cambios al Tribunal de Contrataciones, yo creo que hay que hacer un énfasis de que eso debiera, de alguna manera, establecer mecanismos de procedimientos simplificados para cierto tipo de operaciones o transacciones. Siguiente, por favor. Bueno, respecto de las facultades, me parece muy interesante los cambios. Efectivamente, esto es una cosa bien anhelada en la Dirección de Compras Públicas, que se escuchaba por años, digamos, en que no tenía ni la fuerza ni los dientes para poder ejercer mayores atribuciones desde el punto de vista del apoyo y el control a la contratación pública. Lo otro que ahí hay un tema importante es que se plantean bastantes mecanismos para poder detener o cambiar o reencauzar proyectos, procesos de contratación pública. Aquí hay que ser cuidadoso porque en la medida que los proyectos están, los procesos de contratación están mal desarrollados, mal implementados, lo que termina pasando es que se desincentiva la participación de los buenos proveedores. Sobre todo en los procesos de contratación de alto costo, en el sentido que hay un alto esfuerzo por hacer una buena oferta, en la medida que hay problemas en esos procesos y se detienen o se anulan, lo que termina pasando es que procesos siguientes van a desincentivar la participación de proveedores buenos. Entonces aquí hay una tensión entre qué decisiones tomar, porque puede ocurrir que efectivamente un proceso que estaba mal planteado, cuando se vuelva a hacer, no lleguen los proveedores que a uno le interesa que lleguen. Siguiente, por favor. Y el último eje, desde el punto de vista de la planificación, yo creo que aquí hay varios desafíos importantes. Lo primero es que el plan de compra, como mecanismo, ha sido una herramienta bastante poco útil a la planificación y por lo tanto, si bien muchos servicios la cumplen, son pocos los que la usan de verdad como una herramienta a la planificación de año con año. Y por lo tanto, yo creo que aquí hay un desafío a entender de qué manera esa herramienta puede ser útil a la gestión pública del día a día, que hoy día no lo está haciendo. Y lo otro es que desde el punto de vista de la planificación, y que ocurre con mucha frecuencia, las licitaciones fallidas en muchos casos son por problemas de falta de entendimiento del mercado. Procesos licitatorios que están mal dimensionados en términos de tiempo, en términos de recursos, y por lo tanto eso se puede reducir en la medida que los mecanismos que permitan conocer el mercado
como por ejemplo las consultas al mercado denominados RFI, sean utilizados de mejor manera. Porque es muy frecuente que ver licitaciones, por ejemplo, los precios no están ni por cerca de lo que el mercado es capaz de ofrecer. Y ahí hay un dicho que se usa mucho, que las cosas no valen lo que yo quiero que valgan, sino que valen lo que valen. Y por lo tanto aquí yo creo que también hay un tema de sinceramiento de los bienes o servicios que quiere comprar el Estado. Y ahí hay una pregunta de cuál debiera ser el rol del Chile Compra respecto a resolver problemas de planificación y gestión de los servicios públicos. ¿Debería ser un rol más activo, más presente, o más bien un rol más consultivo? Y aquí hay una tensión también entre lo que uno esperaría que el Chile Compra hiciera y también lo que los servicios públicos quieren mantener su autonomía en este espacio. Y el soporte de la plataforma a la planificación hoy día básicamente se centra en el registro de datos y no mucho más. Yo creo que aquí hay un desafío también a que la herramienta, el mercadopublico.cl, sea una herramienta que permita mayores niveles de planificación. Siguiente lámina, por favor. Desde el punto de vista de la plataforma, yo creo que aquí hay un elemento importante, un punto de atención importante, porque todos estos cambios que se están planteando van a tener un impacto en la plataforma tecnológica del Chile Compra. Y algunas, no hay que perder de vista que algunas de las plataformas que hoy día, con las que hoy día cuenta el Chile Compra ya cumplieron un ciclo. Ya tienen muchos años, ya hay en algunas de ellas bastantes elementos de obsolescencia tecnológica y debe ser modernizada. Y ese es un proceso que requiere de un diseño muy fino por la criticidad que tiene un sistema de estas características. O sea, todos estos proyectos tecnológicos tienen complejidades, pero en el caso en particular del Chile Compra, esas complejidades aumentan porque es un sistema de emisión crítica. Y cualquier proceso de recambio, ya sea por cambios en la normativa o por obsolescencia tecnológica o por ambas, va a requerir de una actualización y que tiene que ser un proceso muy cuidadoso, muy detallado y tener mecanismos de vuelta atrás en el caso de fallas que siempre se producen en estos proyectos tecnológicos. Y con los cambios que se están introduciendo, lo primero a decir es que la complejidad de la plataforma va a aumentar en dos dimensiones, en la dimensión de la escalabilidad, o sea, aparecen nuevos usuarios, y en el volumen de transacciones. Si ya vimos que era una plataforma muy grande, se están incorporando nuevos usuarios y nuevas modalidades de contratación, y por lo tanto las transacciones van a aumentar. Yo creo que así como se ha avanzado lo que mencionaba en Convenio Marco, hay las otras modalidades de contratación van a requerir de un esfuerzo importante de actualización tecnológica. Siguiente lámina, por favor. Ahora, cuando uno mira en términos generales como marco teórico de cómo es la evolución de los mercados de contratación pública, uno podría identificar cuatro niveles de madurez. Y esto, como digo, no solo se refiere a nuestro país, es lo que ocurre en general en los procesos de modernización de la contratación pública. Y las etapas de madurez, desde el punto de vista de las plataformas tecnológicas, están en la publicación, el nivel documental, el nivel transaccional y el nivel de mejor valor del gasto. Publicaciones básicamente que se suben, se avisa de que va a haber una contratación. Documentales que ya no solo se avisa, sino que además están los documentos que forman parte de ese proceso. Transaccional es que todo el proceso, la transaccionalidad del proceso se da en una plataforma electrónica con lógica de documento electrónico. Y finalmente, valor del gasto es que ya no solo hago la transaccionalidad, sino que uso esa plataforma como una herramienta de gestión para mejorar el valor del gasto del Estado. Ahora uno dice, bueno, ¿y dónde está Chile hoy día? Chile está
entre documental y transaccional, más bien más cerca de transaccional que de documental. ¿Por qué no es totalmente transaccional? Porque hoy día fluyen todavía muchos documentos con lógica de documento, documento papel y no de transacción. Y por lo tanto, la pregunta que uno debiera hacerse es, ok, si me quiero mover en este eje de madurez, digamos, ¿qué cambios apuntan a moverme más a un mayor nivel de transaccionalidad, por un lado, y a poder usar esta herramienta como una herramienta de potencial mejor gestión y valor del gasto? Siguiente, creo que es la última en realidad. Solo mencionarlo, hay un estudio del Centro de Sistemas Públicos respecto de las mejoras del proceso que fue encargado por el Ministerio de Hacienda hace ya algunos años atrás. Ahí está el link. Hay propuestas bien interesantes, ¿ya? Debo hacer un disclaimer. Yo también soy parte del Centro de Sistemas Públicos, si bien no trabajé en ese estudio, pero formo parte del equipo académico del Centro de Sistemas Públicos. Pero hay algunos elementos interesantes a mirar, contrastar respecto de los cambios que se están proponiendo. Siguiente, por favor. Y para terminar, mencionar que en los marcos normativos y operacionales de la contratación pública hay algunas tensiones que se dan habitualmente. Y quiero mencionar un par solo a modo de graficar. La tensión entre neutralidad en la participación y incentivos a sectores. ¿Y cuál es esa tensión? ¿Debo dejar este mercado totalmente neutro desde el punto de vista de la participación o debiera promover a ciertos sectores en particular, como se ha hablado del tema de la pequeña y mediana empresa o, por ejemplo, de la economía verde o de otros sectores? Y aquí hay un punto, como digo, de tensión de qué tanto se usa una herramienta como esta para promover otras políticas públicas. Lo digo porque en ciertos países de la región se ha abusado de esto y finalmente el incentivo a ciertos sectores ha hecho que el mejor valor del gasto no se dé. Entonces, ¿cuál es el justo equilibrio entre uno y otro? O, por ejemplo, entre contar con múltiples mecanismos versus mecanismos específicos. ¿Debiera promover el uso de ciertos mecanismos de contratación para ciertos sectores? ¿Debiera estar forzado o es el comprador el que tiene que tomar la decisión? Entonces, como digo, aquí hay un conjunto de tensiones que siempre van a estar presentes y que hay que ser cuidadoso de mantener el equilibrio. Entonces, cuando uno mira los cambios, hay que ver en qué está jugando respecto de estas tensiones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Alejandro Barro. Tenía una consulta a la senadora Proboste. Muchas gracias, presidente. Sí, muy puntual para don Alejandro. Y es que lo escuché atentamente y quiero detenerme respecto de la plataforma tecnológica. Si es que, a su juicio, se puede avanzar en modernizar el sistema de Chile Compra sin reforzar tecnológicamente ni profesionalmente Chile Compra, porque esto ha sido un punto en la discusión, ¿no? Y nosotros compartimos lo que usted ha señalado, en que hoy el espacio de Chile Compra es el mercado electrónico más grande del país y que efectivamente van a incorporarse nuevos usuarios, nuevas modalidades de contratación, va a haber una mayor transacción. Entonces, a uno le parece que es absolutamente claro que esto debiera ir en línea con un reforzamiento a la plataforma, sin embargo, está ausente en el proyecto. Sí. Gracias, senadora. A ver, dos comentarios. Uno podría hacer este análisis a propósito de lo que usted plantea. Cuando yo mostraba los tamaños de mercado, uno podría hacer el siguiente ejercicio. Ya, ok, ¿y cuánto se gasta Falabella en su mercado electrónico? Porque si el Chile Compra es varias veces Falabella, uno dice, o sea, ahora, ya antes de este cambio, del cambio de la ley, hay ciertas áreas de contratación en que están soportados en una tecnología que ya está obsoleta. De hecho, el Chile Compra había iniciado un proceso, lo hizo con convenio marco, pero, por ejemplo,
todo el área de licitaciones es un área que está soportado en una plataforma que ya, como digo, está obsoleta y que cumple un ciclo. Si a eso le agregamos que van a aparecer nuevas modalidades de contratación, o sea, que va a aumentar el tamaño, ¿no?, en términos de modalidades, ¿no?, y también de usuarios por el otro, eso significa que claramente lo que hay que hacer es una adecuación y una adaptación de la plataforma a los tiempos de hoy. Tanto por la obsolescencia tecnológica, como mencionaba, como también por estos desafíos nuevos que tiene. Y eso apunta no solo al software, sino que también a la musculatura que va a tener que tener el Chile Compra para asumir esos nuevos desafíos que tiene. El cambio de mercado público como plataforma es un proyecto mayor de software. No es, o sea, estamos hablando de varios, es un desarrollo de varios años si se toma la decisión de hacerlo en términos internos o incluso externos. O sea, este es un proceso licitatorio grande que incorpora, que requiere de recursos importantes desde el punto de vista tecnológico y funcional. Así que, en corto, senadora, la respuesta a su pregunta es que sí, va a requerir, y bastante más de lo que está planteado en el informe financiero. Muchas gracias. Ahora, Carmen Gloria. Primero, agradecer la exposición, venía de trayecto, así que escuché atentamente. Muy buena la exposición, porque una mirada un poco más holística, digo yo, de esto, que no es solamente un tema articulado, sino cómo afecta esto al sistema. Y en ese contexto, solamente dejarle la consulta al Ejecutivo respecto de esto, que es un área que no habíamos visto, que tiene que ver con el software precisamente. Ya hemos visto que en recursos humanos, y yo creo que todos compartido la preocupación porque esta modificación tan grande al Chile Compra de alguna manera también va a implicar un mayor fortalecimiento de recursos humanos. Pero aquí hay otro aspecto que tiene que ver con el sistema informático y con esta plataforma que tiene que adecuarse a estos cambios. Y en ese contexto, dejarlo para adelante, digamos, para las discusiones que tendremos con el Ejecutivo respecto a cómo han pensado, porque es un área que, si bien no es legislativa, es operativa. Por lo tanto, para que estos cambios que van a modificar, modernizar y hacer más eficiente el proceso, debieran ir acompañados con una modernización de los software, como también mayor incorporación de personas al proceso. Entonces, es como un todo que es necesario conversar. Por lo tanto, solo lo dejo como instalado para que lo podamos conversar con el ministro de Economía en alguna posterior sesión. Gracias. Bien, muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Y vamos a ofrecer la palabra a la Contraloría General de la República. Saludamos al señor Contralor, don Jorge Bermúdez, y también nuevamente a la jefa de Unidad de Estudios Legislativos, la señora Pamela Bugueño, y la abogada Catalina Venegas. Se ofrece la palabra a la Contraloría General de la República. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la paciencia, y por su intermedio aprovecho de saludar también a todos los senadores y senadoras que forman parte de la comisión. Si me permite, presidente, me gustaría partir la pantalla para poder hacer una breve exposición. Sabemos que tenemos poco tiempo. Sí, está. Puede compartir pantalla. Perfecto, gracias. Presidente, ahí está. No sé si se alcanza a visualizar. Perfecto. Ya. Gracias. Presidente, la presentación es bien breve. Voy a tocar dos puntos, un breve contexto, y luego voy a ir directamente a las indicaciones del proyecto. Nosotros como Contraloría ya hicimos una exposición hace casi un año, el 21 de septiembre, hicimos una presentación ante la comisión a propósito de este proyecto, donde fuimos bastante críticos y señalamos algunos aspectos que creemos que ahora están subsanados. En primer lugar, respecto del contexto, quisiera hacer presente un par de cosas que seguramente ustedes ya las tienen en cuenta, pero que creo que no está de más recordarlas. En primer lugar, la Contraloría, en materia de compras públicas, inserta esta temática en su estrategia 21-24 y se relaciona con dos de sus objetivos estratégicos.
En primer lugar, colaborar con el fortalecimiento de la función pública a través de mecanismos que sean preventivos, y en segundo lugar, que todo el trabajo de la Contraloría esté orientado hacia lograr la integridad pública y a luchar contra la corrupción. Y en este mismo sentido, nosotros quisiéramos recordar algo que ya dijimos hace casi un año, y es que en el estudio que lideró la Contraloría, que se llama Radiografía de la Corrupción en Chile, el área donde se entiende y se percibe que hay más exposición a la corrupción es en materia de compras públicas. Eso no es una característica propia de Chile, esto es en la mayor parte de los, en la mayor parte de los países es así. ¿Por qué? Porque en las compras públicas se produce ese contacto entre proveedores y funcionarios que se relacionan con, por el dinero, y por lo tanto es un área muy riesgosa, obviamente, donde aflora la corrupción, y por eso es tan importante que después de casi 20 años se pueda mejorar esta ley de compras. Ese estudio dio lugar a una estrategia nacional anticorrupción de la Contraloría que nosotros estamos llevando a cabo, y dentro de las propuestas que se hacen, la propuesta número 16 está dirigida toda ella hacia distintos ámbitos que estimamos que son necesarios de ser abordados o en los que debería fortalecerse de alguna manera la regulación para poder avanzar en la integridad pública en materia de compra. Por ejemplo, en materia de beneficiario final, que es un aspecto que efectivamente toca el proyecto, o por ejemplo en materia de regulación o estandarización de los reglamentos, o por ejemplo en materia de plan de compras, que son algunos de los temas respecto a los que fuimos bastante críticos en la sesión anterior. Yo quisiera invitar a quienes nos escuchan a que vean esta estrategia en este punto, porque realmente es un trabajo serio, con mucha participación ciudadana, donde se detectan distintos ámbitos de mejora de compras. Derechamente las indicaciones, presidente, por su intermedio a la comisión, a este proyecto de ley, indicaciones a este proyecto de ley. Lo primero es que en el 21 de septiembre del año pasado nosotros fuimos críticos respecto de 5 aspectos. Uno de ellos era respecto del ámbito de aplicación de la ley, y sobre todo de las distinciones que hacía, porque en realidad en una forma bastante enrevesada el proyecto lo que hacía era básicamente excluir a actores muy importantes en materia de compras públicas, y eso se subsana con las indicaciones. También del punto de vista de los procedimientos de compra, el proyecto de ley en su versión original lo que hacía era poner al mismo nivel el trato directo o casi privilegiar el trato directo por sobre la licitación pública, y eso también fue mejorado con las indicaciones. También del punto de vista del proceso de decisión de compra, la Contraloría y yo en particular fui bastante crítico de la manera en que se venía regulando, y pensamos que con el fortalecimiento de los planes de compra, que espero que efectivamente los servicios empiecen a establecerlos, pero también en el proceso de preparación de la compra, como se hace en el proyecto de ley con las indicaciones, me parece que mejora esa parte. También se hizo una crítica importante en materia de institucionalidad en materia de compras, que también por la vía del reforzamiento de las instrucciones pensamos que se puede superar, y también en su momento, el 21 de septiembre del año pasado, fuimos muy críticos respecto de la aplicación, o más bien dicho, del retroceso que significaba el proyecto en materia de integridad pública, cosa que pensamos que hoy día se restablece el buen camino, en el sentido de no retroceder en materia de integridad pública, sino que todo lo contrario. Por eso entonces nosotros como Contraloría valoramos positivamente la gran mayoría de las indicaciones que se han presentado. Sin embargo, no seríamos la Contraloría si no dijésemos que hay algunos ámbitos donde también se puede mejorar. Y voy a referirme brevemente a ellos. Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, el principio acá debería ser, por su intermedio, presidente, a toda la comisión y a usted mismo, es que donde hay recursos públicos debiese aplicarse los mecanismos de contratación pública. El proyecto avanza en este sentido al no hacer distinciones entre fundaciones y corporaciones públicas, antes sí se hacía, pero establece un umbral respecto de las transferencias, y ese umbral lo fija en 1.500 UTM, cuando una entidad privada recibe transferencias de fondos públicos. Y luego señala en esa indicación que estas entidades que reciben estas transferencias deben ser identificadas a través de un decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Eso evidentemente la indicación
al establecer esta obligación de dictar el decreto supremo, puede dar bastante certeza, pero podría uno llegar a la conclusión de que en este punto la aplicación de la ley queda entregada a la mera dictación de un acto administrativo, es decir, va a ser Hacienda quien va a decir se somete o no se somete, y tal vez el proyecto podría avanzar en un mecanismo más objetivo de determinación de los casos en que debe someterse a la aplicación de la ley de compras. Pero eso en realidad es un elemento de detalle, así como está la norma y con esa identificación que se hace por un decreto supremo de Hacienda, es positivo también, da certeza, como dije, pero es una valoración legislativa la que debería determinar si eso se mantiene o no. Desde el punto de vista del plan anual de compras, como dije, es un instrumento importante que debería potenciarse y se le dan algunas facultades a la Dirección de Compras Públicas para poder ella supervisar la correcta dictación de esos planes anuales de compra. Esto, presidente, es bien importante porque en realidad en muchísimas compras públicas el proceso de compra pública no tiene ningún problema. Y por así decirlo y decirlo directamente, los problemas de probidad que pueden haber no se dan en el proceso. La trampa, si se me permite esa expresión, el problema estuvo en decidir qué es lo que se estaba comprando. La trampa está en decidir que se ocupa una determinada tecnología, en que se va a adquirir una determinada cosa porque se necesita. Y en ese sentido el papel aguanta mucho. Por eso es tan importante que haya alguien, la Dirección de Compras, que sea capaz de determinar y de analizar y exigir modificaciones a los planes de compras. Sin embargo, en la indicación, el proyecto de ley le agrega una limitación a la Dirección de Compras y dice que en el análisis que hace no puede afectar el mérito, la oportunidad y la conveniencia de las decisiones de compra. Entonces, por ejemplo, si uno dice, no puedo hacer cuestión de la oportunidad, si el plan de compras dijese, todas las compras las vamos a hacer en diciembre de cada año, estoy exagerando, pero evidentemente, ya lo escuchamos en la presentación anterior, hay una concentración de compras producto de la ejecución presupuestaria hacia fin de año, evidentemente la Dirección de Compras no podría decir nada, porque no puede referirse a la oportunidad de la compra. Por ejemplo, si uno a lo largo de toda la ley analiza que lo que se quiere hacer es entregar elementos de sustentabilidad a la compra pública o de equidad de género en la compra pública o de potenciar las pequeñas y medianas empresas en materia de compra pública, la Dirección de Compras no podría, por ejemplo, cuestionar que la conveniencia de un plan de compra cuando, por ejemplo, se refiere solo a compras en grandes tiendas o en grandes empresas o que no tenga criterios de sustentabilidad, etcétera, porque no puede hacer cuestión de la conveniencia. Entonces, me parece a mí que esa limitación que tiene la revisión que puede hacer la Dirección de Compras de los planes de compra debería tal vez eliminarse. Presidente, lo que compra la administración es muy sencillo, por regla general. Por regla general, lo que compra la administración se repite en todos los servicios, por lo tanto debería ser fácilmente controlable esa decisión de compra a través de las instrucciones de la Dirección de Compra, de una facultad un poco más fuerte que pudiera tener. Otra indicación que hay en el proyecto de ley es respecto de la publicación del listado de funcionarios que participan en los procedimientos. Y aquí está la opinión, aquí nosotros no tenemos una posición definida, pero sí queremos levantar un punto. Normalmente quienes aparecen, por ejemplo, como sujetos pasivos de lobby o quienes deben hacer declaraciones de intereses y patrimonio son directivos o personas que tienen cargos de jefatura dentro de la administración. Si uno avanza en transparencia en este punto, por ejemplo, diciendo toda esta es la línea decisoria o toda esta es la línea de funcionarios que interviene en un proceso de compra, puede también hacer vulnerables a esos funcionarios a presiones y eventualmente a irregularidades. Entonces, en ese sentido, tal vez debería haber un equilibrio entre quiénes se van a publicar y quiénes efectivamente participan de los procesos de compra, porque puede abrir ahí una, podríamos decir, una posibilidad de hacer más vulnerables a esos funcionarios que a lo mejor normalmente no entran en contacto con los proveedores, normalmente no entran en contacto con los privados y por lo tanto podrían ser víctimas, podríamos decir, de algún tipo de presión. Hay una mejora también desde el punto de vista tanto de las competencias como del punto de vista de los jueces del Tribunal de la Contratación Pública. Yo quisiera, eso sí, hacer ahí dos comentarios a propósito de esta indicación.
En primer lugar, se asimila desde el punto de vista de la remuneración a los jueces del Tribunal de la Contratación a los de un ministro de corte. Esto, y aquí voy a hacer tal vez voy un poco más allá de lo que corresponde a la Contraloría, pero normalmente cuando se crea un tribunal especial y se asimila la remuneración al de un ministro de corte es porque el superior jerárquico es la Corte Suprema y no la propia Corte. Ocurre, por ejemplo, en los tribunales ambientales. El tribunal ambiental, usted cuando va a recurrir en contra de una acción del tribunal ambiental, la general no va a la Corte de Apelaciones, sino que va a la Corte Suprema. Y en ese sentido se entiende que son más bien ministros. De la contratación, sus actuaciones son revisables por la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, en ese sentido, podría generarse ahí, podríamos decir, una cierta molestia de que, desde el punto de vista remuneratorio, sean lo mismo. Y del punto de vista de la exclusividad, sería también importante que se avance, o sea, que se va a mejorar la remuneración y que esta quede explícita. Es decir, que quien desempeña el cargo después de contratación no puede realizar otra actividad profesional, como ocurre con cualquier. Otro elemento bastante técnico está en la indicación 62, por su intermedio, presidente de la Comisión. ¿Por qué? Porque la ley... El proyecto de ley avanza en un recurso, en una posibilidad de ejercer la nulidad de un contrato administrativo, por ejemplo, cuando se han vulnerado las normas de probidad. Sin embargo, con la indicación dice que está legitimado activo, es decir, puede demandar esa nulidad la persona natural o jurídica lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica. Entonces, con eso se acota inmediatamente el ámbito de las personas que pueden ejercer la acción. Y por lo tanto, en estricto rigor, en una relación contractual administrativa, la única persona que podría ejercer la acción de nulidad sería el proveedor del Estado. Entonces, se produce aquí la siguiente paradoja. El proveedor del Estado, que por ejemplo, producto de un soborno, obtiene el contrato y luego se descubre esta situación, es el único legitimado para pedir la nulidad del contrato en que él mismo se está viendo malamente beneficiado. Entonces yo creo que acá la legitimación activa, es decir, la posibilidad de demandar, debería ser mucho más amplia y, desde luego, una de las personas que deberían poder ejercer esa acción es el Consejo de Defensa del Estado, que en este caso, con esta limitación, evidentemente no es legitimado activo. Otro elemento importante acá está la indicación relativa a las facultades para conciliar que están en el artículo 25.4. Efectivamente, la conciliación es un equivalente jurisdiccional, permite terminar un juicio, y en esta indicación lo que se establece es que cuando implique la conciliación un desembolso para el Estado, debe pedirse la autorización de la DIPRES. Sin embargo, y dado que se amplía el ámbito de competencia respecto del tribunal, podría, por ejemplo, perfectamente el juicio referirse a la aplicación de una multa al contratista. Entonces, acá al revés. No es que se esté desembolsando por parte del Estado, sino que está dejando de recibir la aplicación de esa multa. Por ejemplo, que se concilie un determinado monto respecto de la multa. Entonces ahí no es un desembolso, sino que es algo que el fisco está percibiendo porque está conciliando la multa, por ejemplo, en un monto menor. Yo creo que acá podría aplicarse una regla similar a la que existe en la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, en su artículo 7, en que se exige la autorización para conciliar en general cuando supera cierto monto. Y este monto son 3.000 unidades tributarias mensuales. Yo creo que una regla así, más objetiva, permitiría subsanar que cuando el Estado para conciliar. Desde el punto de vista de la indemnización de perjuicios y las distintas responsabilidades que pueden surgir. Esta es la indicación 78, ordinal tercero romanito, número 2. Este, de nuevo, es un tema bien específico y la indicación, para ponerla en términos muy sencillos, lo que hace es agregar una palabra en la norma que dice responsabilidad administrativa, es decir, lo que está subrayado ahí en el texto destacado. Entonces, dice, en el juicio se puede generar responsabilidad, por lo tanto genera indemnización, y luego dice que en todo caso ello no opta a la responsabilidad que puede afectar al funcionario. Cuando usted le agrega la expresión administrativa, quiere decir que el funcionario no tendría eventualmente responsabilidad civil, porque excluye las otras responsabilidades. Entonces, al agregar la responsabilidad administrativa en esta norma, la norma hace una especie de cortocircuito, no funciona técnicamente, porque dice la responsabilidad civil
no obsta a la responsabilidad administrativa que puede afectar al funcionario que produjo el perjuicio y cuando haya mediado culpa grave o dolo de su parte, el derecho del Estado para repetir en su contra. Entonces, por un lado está limitando, está diciendo solo responsabilidad administrativa, y por otro lado dice puede repetir en contra del funcionario, es decir, puede pedirle la devolución de la indemnización que tuvo que pagar el Estado. Eso evidentemente es una contradicción. Esto se soluciona sencillamente y es eliminando esa acción de solo responsabilidad administrativa. Luego, se le encarga a la Contraloría, en la indicación 86, que elabore un informe donde, y aquí usa una expresión la ley, que es califique el ejercicio de la facultad de emitir instrucciones de la Dirección de Compras Públicas. Y ese informe debe emitirse para ser remitido a ambas cámaras de las comisiones de economía. En las comisiones de economía. Mire, lo primero, nosotros estamos de acuerdo en que estas instrucciones pasen por el trámite de toma de razón, que es lo que exige el propio proyecto. Pero si es así, entonces no tiene mucho valor agregado que la Contraloría califique el ejercicio de esa facultad de emitir instrucciones. Porque ya la valoró, ya la calificó al momento de hacer la toma de razón. Entonces ese informe no diría mucho al Congreso. Le diría, mire, se emitieron todas estas instrucciones y estas fueron tomadas razón o fueron cursadas con alcance o fueron representadas. ¿Dónde estaría el valor que podría aportar la Contraloría al Congreso? Y ahí yo quiero hacer una especie de ofrecimiento aquí a la Comisión. Yo creo que el contenido del informe debería ser otro. Debería ser el de las principales observaciones que la Contraloría ha detectado en materia de compra pública en el ejercicio de sus funciones. Eso permitiría, por ejemplo, que el Congreso pudiera avanzar en mejoras legislativas o, por ejemplo, que pudiera ejercer otras facultades cuando se han determinado irregularidades o se ha determinado que la plata pública en materia de contratación no ha sido bien invertida. Entonces yo ahí me atrevo a sugerir a la Comisión que ese informe sea mejor o que se complemente más bien con también uno que se refiera a las observaciones que la Contraloría ha en un determinado lapso de tiempo ha podido determinar. Bien, del punto de vista de la declaración de intereses y patrimonio, que está en esos artículos que aparecen allí señalados, nosotros estamos de acuerdo con que se establezca la obligación de realizar DIP para los funcionarios que ahí aparecen listados. Muchos de ellos ya tienen la obligación por el rango jerárquico que están, o por aplicación de las normas generales en materia de declaración de intereses de patrimonio, o incluso por la propia jurisprudencia, o incluso voluntariamente, podría haber sido, como ocurre en el caso de la propia Contraloría. Sin embargo, si uno quisiera elevar el estándar en materia de intereses y patrimonio, creemos que aquí sería bueno que se profundizara la declaración desde el punto de vista no tanto de los sujetos obligados, sino que también respecto de las materias que deben ser objeto de la declaración. Materias obligadas que deberían estar comprendidas y que en realidad debería ser algo genérico, pero que hoy día no lo es. Por ejemplo, respecto de las cuentas de ahorro o, por ejemplo, respecto de los ahorros en otras instituciones, por ejemplo, instituciones financieras que no están normalmente en el mercado financiero, o los APB, o un APB colectivo, o depósitos a plazo, perdón, o seguros de vida con ahorro, o seguros en general. Lo digo porque estas materias ya están incorporadas, por ejemplo, en las declaraciones de intereses y patrimonio que deben hacer las personas que son receptoras de gastos reservados. Y es mucho más completo en ese caso la DIP, la declaración de intereses y patrimonio, y creemos que acá, donde también se produce esa conexión con dinero, esas personas, estos sujetos, sí, tal vez por lo menos ellos deberían hacer esta DIP un poco más profunda desde el punto de vista de las materias. Bien, en definitiva, presidente, y para ir terminando, nosotros hicimos este estudio Radiografía de la Corrupción, ahí está el código QR del cual se puede descargar, también le podemos hacer llegar los ejemplares a la Comisión, si lo estima conveniente. Allí se determina lo relevante que son las compras públicas para fortalecer la integridad pública en nuestro país, para que esté bien gastado el recurso público para alcanzar esa satisfacción de necesidades públicas. Para nosotros como Contraloría, es un elemento clave que se perfeccione esta regulación. Ya han pasado 19 años desde la dictación de la ley 19.886 y por lo tanto ya parece tiempo de que esta se modernice de alguna manera, tal como se ha ido escuchando en las presentaciones. Las indicaciones que se han presentado, como acabo de decir, subsanan en buena parte las 5 grandes bloques de observaciones que nosotros hicimos al texto original, y en ese sentido
no podemos sino agradecer que esté en esa oportunidad. Sin embargo, y como se expuso en esta breve presentación, hay algunas materias donde uno podría todavía avanzar un poquito más. Eso. Muchas gracias, presidente, y quedo disponible por si hubiera alguna. Muchas gracias, señor Contralor, por su exposición. Se ofrece la palabra a los señores y señoras senadoras. La senadora Carmen Gloria Aravena. Agradecer, Contralor, y a su equipo la exposición. La verdad es que viene a complementar varias de las inquietudes que teníamos los senadores y los asesores con el Ejecutivo justamente en torno a algunos temas que usted está planteando que vienen a perfeccionar la norma. Primero, agradecerle la primera exposición, que la hemos nombrado muchísimas veces y que fue norte para poder hacer grandes modificaciones al proyecto original, y usted lo sabe. Eso ayudó muchísimo a entender que lo que aquí se estaba haciendo debía ser modificado prácticamente estructuralmente, que fue lo que se hizo con los senadores de la comisión anterior. Hoy día hemos coincidido, ya estamos a puertas de comenzar a votar este proyecto y por lo tanto estos aportes que usted está haciendo hoy día, principalmente valoro el tema que tiene que ver con la responsabilidad civil, el tema vinculado a las corporaciones y fundaciones, y a lo que tiene que ver con declaración de intereses. Yo creo que es tan delicado el tema del manejo de las compras públicas que requiere máxima precaución en torno a evitar cualquier tipo de corrupción. Así que le agradecemos y, bueno, prontamente, cierto, anunciarle al Ejecutivo, lo hemos conversado con algunos senadores ahora, que esperamos que todas las observaciones que hoy día está haciendo la Contraloría sean incorporadas en indicaciones, ya sea de los senadores, si es que podemos y tenemos atribuciones, y si no, del Ejecutivo, porque esta es una oportunidad que no podemos perder y hoy día requiere el Estado de Chile modernizar esto. Y tal como usted lo decía, más que la toma de razón, yo creo que es fundamental que este proceso sea de mejora continua y que las observaciones de la Contraloría permitan, ojalá cada una cantidad de periodos que no sean tan largos como 20 años, el poder ir modificando la legislación con mayor premura y no esperar 20 años para tomar en consideración todo lo que la Contraloría normalmente hace cuando hace fiscalización. Así que muchísimas gracias, Contralor, a usted y a su equipo. ¿Se ofrece la palabra? Bien, muchas gracias, señor Contralor. Gracias, presidente, y gracias por habernos escuchado. Quedamos disponibles siempre para colaborar con la comisión, con el Ejecutivo. Vamos a hacer llegar también, ya le hicimos llegar la presentación. Así es que muchas gracias y me despido. Hasta luego. Como comisión nos quedan aproximadamente 7 minutos, entonces yo quisiera ofrecer la palabra a Espacio Público, perdón, al Observatorio Fiscal o al profesor y doctor en Derecho. No sé quién tiene la exposición más acotada y dejaríamos después para la próxima sesión de economía. Entonces quisiera consultar si el profesor o del observatorio quien pueda tener la exposición más acotada. Tengo la 8 minutos, presidente, ¿qué le parece? Ok, don José Luis se le ofrece la palabra. Perfecto. Perfecto. En primer lugar, muy agradecido por la oportunidad nuevamente de estar presente ante esta honorable comisión del Senado, objeto de efectuar el planteamiento de dos puntos que me parecen relevantes a propósito de las indicaciones incorporadas por el Ejecutivo y, por cierto, además, aquellas indicaciones planteadas por los honorables senadores. En esto diré algunas palabras iniciales, posteriormente algunos comentarios complementarios a los ya expuestos en la oportunidad que se me invitó a participar, algunos énfasis respecto de algunos puntos de robustecimiento de la Dirección de Compras y del Tribunal de Contratación Pública. Como se ha dicho acá, y agradezco a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, tanto Espacio Público como el Contralor General de la República han hecho hincapié respecto de la relevancia que ha ido adoptando las compras públicas. Hoy día tenemos más de 15 mil millones de dólares, por lo tanto, uno podría sostener que es un ejemplo, una muy buena política pública, a diferencia de otras que en nuestro país no lo han sido. Razón por la cual hay que tener especial cuidado cuando se pretende implementar algunas medidas respecto a las cuales pondré algún énfasis.
Como todos sabemos, no existe una ley general de contratación sin perjuicio del alcance que da esta ley de compras públicas. Han habido distintas instancias de participación, varias de las cuales me ha correspondido integrar. En primer lugar, estoy plenamente de acuerdo con la indicación en orden a ampliar el ámbito de la ley de compras públicas, con énfasis en las corporaciones y fundaciones de la presidencia y a corporaciones y fundaciones donde el presupuesto provenga más de un 50% de fondos públicos. También me parece que el proyecto, como está quedando, profundiza temas de transparencia y probidad, y no podemos sino estar de acuerdo. Por lo tanto, aquí hay una mejora respecto del proyecto original. ¿Ya? Incorpora también el tema de la reutilización y de la denominada economía circular, eleva estándares para efectuarse la licitación pública con la resolución fundada, en fin, incorpora un límite al régimen sancionatorio. Yo creo que eso hay que poner bastante hincapié, y la academia lo celebra, en orden a fijar un parámetro para el establecimiento de las multas de un 30%, siguiendo el ejemplo que introdujo la ley en materia de obra pública respecto, por ejemplo, las modificaciones de contrato por la vía de las obras extraordinarias, fijando ese parámetro del 30%, acá se establece que máximo se puede efectuar un cobro de un 30%, y tal vez sería una oportunidad, porque además lo establece, incorporación de criterio de determinación de esta multa hacer explícito la aplicación de los principios de proporcionalidad y tipicidad propios del derecho administrativo sancionado. Ahí tal vez se podría mejorar esa parte de la norma. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno aplica multas de manera excesiva, como ha ocurrido, afecta especialmente a la pymes. Ha habido algunos casos de laboratorios especialmente graves, como proveedores que han terminado por atrasos de algunos días pagando un 150% del valor de la obra. Por lo tanto, celebro esa disposición prevista. Fortalece a la Dirección de Compra y Contratación Pública, pero tengamos especial cuidado con, se habló acá de la musculatura, una palabra muy empleada en el último tiempo, pero a mí me preocupa la alterofilia, y que la alterofilia lleve a una atrofia y en definitiva termine desnaturalizando a la Dirección de Compras Públicas. La Dirección de Compras Públicas asumió un rol muy importante en cuanto a la administración del sistema, cambia el eje anterior de un sistema centralizado a un coordinador. En algún momento se planteó, hace más de 20 años, transformar la superintendencia de compras públicas, pero esa idea finalmente se desechó y se avanzó un tribunal de compras. Razón por la cual pongo nuevamente insistencia en los riesgos que implica estas directivas e instrucciones vinculantes que se le quiere conferir a la Dirección de Compra y Contratación Pública. Veo que al menos se está planteando esta toma de razón previa y este informe de la Contraloría, que en el caso prosperar, yo creo que debía quedar este contrapeso. Respecto al Tribunal de Contratación, y no meramente licitatorio, se revisa el tema de los cómputos de los plazos. Pongamos atención ahí con la idea de la indicación del Ejecutivo reducir a 5 días hábiles. Yo creo que un plazo demasiado acotado. Ajuste de la remuneración del tribunal y de los jueces suplentes, que lleve como una conciliación de carácter obligatoria. Hay una indicación del Senado que suscribo, a diferencia de la propuesta del Ejecutivo, que lo plantea como un podrá. Yo creo que deberá existir una conciliación obligatoria. En ese sentido, el tribunal tiene un track record bien interesante de éxito en instar a conciliaciones. Me preocupa especialmente el campo de acción por podemos terminar quebrando el sistema del Tribunal de Contratación, haciendo que los juicios se demoren excesivamente. Esto yo lo vinculo también con el hecho de permitir la apelación frente a la adopción de la suspensión de las licitaciones. Vamos a establecer una intromisión indebida de las Cortes en la decisión de un órgano de jurisdicción especial como lo es el Tribunal. A mí me preocupa, insisto en esto, que se pretenda modificar la reclamación que hay hoy día a una apelación por los efectos propios de la apelación. Por lo tanto, en conclusión, creo que el proyecto perfecciona el sistema de práctica. La mayoría suscribo las indicaciones planteadas, algunas de las cuales me preocupan, como el caso de la hiper robustez de Chile Compra, y por cierto, me preocupa especialmente lo relativo a la apelación
ante el Tribunal de Contratación Pública. Esto he tratado de ser lo más sintético posible en los minutos que ahora estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con un problema de... ¿Se escucha? Que aquí estamos con un ruido. Bien, muchas gracias, don José Luis. ¿Alguna consulta por parte de los señores senadores y senadoras? Bien, la próxima semana vamos a abrir en el punto de la discusión de compras públicas con el Observatorio Fiscal. Y, bueno, enviaremos la tabla y igual invitamos a quienes han expuesto, obviamente, a acompañarlo en las futuras sesiones del proyecto de compras públicas. No, habiéndose cumplido lo que... Senadora. Perdone, presidente, solo mencionar que debiéramos evaluar el tema de la urgencia que ha ocurrido estos días con el tema de ciberseguridad en el CERNAC. Hay una base de datos importante de consumidores ahí. La plataforma está caída hace una semana y hoy día se ha dado una alerta a todos los estamentos públicos producto de lo que ocurrió ahí. Todavía no hay solución. Entonces, sugeriría, presidente, que si usted lo toma bien, si es que esto continúa, para la próxima comisión pudiéramos solicitar alguna información al CERNAC, aunque sea por, digamos, por teletrabajo, pero no es un tema menor el asunto, digamos. Eso solamente, gracias. A ver, solicito el acuerdo de la comisión para oficiar al Ministerio de Economía para que nos informe, nos entregue un informe completo en relación al problema que tiene CERNAC. Primero esperemos la respuesta porque puede que se solucione esto de aquí a mañana y sea extemporáneo. Bien, se establece el acuerdo. Sí, obviamente que vamos a remitir todas las presentaciones a los ministerios de Economía y Hacienda para que la reunión de asesores obviamente se pueda definir cuál es el trabajo de indicaciones que se va a determinar lo que corresponde al Ejecutivo y lo que obviamente puede corresponder a los señores parlamentarios. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.